Esta es la historia de la visión de un hombre. Un hombre que convirtió su sueño en una realidad. Una realidad que se construye con tres sencillos principios: creer que se puede, querer que se pueda y hacer que se pueda. Una realidad llamada Nice. En 1936, Don Mateo Licci incursionó en la industria de la joyería fina en México. Por su amplia visión, sumó éxitos y por su dedicación marcó una profunda huella en el mercado nacional. Su trabajo innovador, voluntad y perseverancia se convirtieron a través del tiempo en las raíces más sólidas y profundas de nuestra filosofía. El fértil resultado de este camino de esfuerzos, aprendido durante toda su vida por su hijo Salvador Licci, forjó su propia historia que evoluciona de un pequeño taller a una gran planta que logra exportar sus productos a 27 países del mundo. Posteriormente, la idea de compartir este cúmulo de éxitos y experiencias dan origen a Nice, una empresa que se convertiría al poco tiempo de su nacimiento en la mejor oportunidad para que miles y miles de personas inicien su propio negocio y así lograr un auto, una casa, viajes y, sobre todo, un mejor nivel de vida. Este es el mundo Nice, un espacio abierto a la voluntad de superación y crecimiento de todos los que somos corazón y alma de esta gran empresa. 1996. Nace Nice. La experiencia y tradición joyera acumulada a lo largo de más de 60 años hace posible que el 12 de diciembre de 1996 inicie una nueva etapa. Nice abre sus puertas. Se lanza el plan Nice y se presentan los catálogos 1 y 2 de nuestra colección. Desde un principio se vislumbra el éxito de nuestro revolucionario sistema de comercialización, que permite al distribuidor acceder a un negocio propio y redituable, ya que al eliminar a los intermediarios, las ganancias le llegan directamente, lo que se convierte en una gran oportunidad para miles de personas. 1997. Nada nos podrá detener ahora. La oportunidad de negocios Nice será una oportunidad de vida para miles de familias. Se lleva a cabo el primer gran evento Nice, En Busca del Oro, con más de 450 distribuidores provenientes de 11 ciudades de diferentes estados de la República Mexicana. En septiembre se realiza el primer viaje de estrellas Nice a Puerto Vallarta. Se entregan los premios en efectivo por constancia, dedicación y ventas al menudeo. Aquí se lanza el catálogo 3 de nuestra colección. Inauguramos en la Ciudad de México nuestro segundo centro de distribución. 1998. Celebramos el primer año. El primer aniversario Nice se celebra en Guadalajara e incluye visita a la fábrica, cena de gala, entrega de medallas conmemorativas y reconocimientos, junta de trabajo y por la noche, la gran fiesta con el show del Wiri Wiri. Al iniciar nuestro segundo año de trabajo, nuestra familia ya sobrepasa los 4.000 distribuidores. La oportunidad Nice ha llegado a más de 270 ciudades de México. Ante más de 1.000 distribuidores asistentes, se entrega el primer auto como premio a la constancia. Las oportunidades crecen y los destinos extienden sus distancias. Cancún recibe a los distribuidores que obtuvieron el premio por su constancia. Inauguramos el tercer centro de distribución en Morelia. 1999. El éxito no se puede ocultar. Los festejos por el segundo aniversario se realizan en Guadalajara con la participación de más de 2.500 distribuidores. Visita a la planta, cena de gala, entrega de medallas conmemorativas, junta de capacitación y curso de información sobre los procesos de diseño y producción de nuestra joyería fueron el preámbulo a la entrega de 5 autos como reconocimiento a la constancia y productividad en ventas al menudeo. El Instituto Cultural Cabañas, Patrimonio de la Humanidad, es el marco esplendoroso para el festejo del segundo aniversario y Manuel Mijares, el artista invitado este año. Aquí se presenta el nuevo catálogo con la colección 1999-2000 y se lanza la línea de fragancias Nice 24 Quilates y .925. Este es el año de la reciprocidad, el año en que Nice consolida el compromiso de forjar un futuro firme no solo para sus distribuidores que suman ya más de 20.000, sino para la comunidad. En el marco de nuestro segundo aniversario, Nice, al amparo de los muros del majestuoso Hospicio Cabañas, hace oficial el nacimiento de la Fundación Nice para buscar una mejor formación y una mejor vida de niños de escasos recursos. No cabe duda que la crisis saca lo mejor de cada uno de nosotros. Cuando el huracán Paulina golpeó las costas de México y miles de personas perdieron todo, una mañana de septiembre nos dimos a la tarea de reunir apoyos para enviar a los damnificados. La respuesta de muchos distribuidores y miles de tapatíos fue impresionante. Se reunieron 120 toneladas de víveres, medicinas y ropa. Ese día, sembramos la semilla esencial de la Fundación Nice.
Seguimos creciendo. Inauguramos centros de distribución en Culiacán, Ciudad Satélite, Estado de México y Monterrey. Nice no solo representa el éxito material. Sabemos que el éxito es integral si se adopta como forma de vida. Estos son los principios que dan origen a la primera Escuela de Millonarios, que busca integrar verdaderos millonarios en actitud, constancia y determinación por salir adelante. La vida de Nice se hace día a día y se cuenta con miles de historias de éxito de sus distribuidores. Nuestra familia ha crecido en este año de 20.000 a 60.000 distribuidores y hemos llevado la gran oportunidad Nice a más de 1.200 poblaciones. La tercera entrega de autos por productividad, constancia, dedicación y ventas a menudeo fue reflejo de la creciente determinación de nuestros distribuidores. Ahora se otorgaron 8 automóviles como reconocimiento. Ahora los sueños se extienden más allá del horizonte. La familia Nice realiza el primer viaje internacional. Más de 300 distribuidores ganadores vuelan a Miami para hacer un inolvidable crucero por el Caribe. A partir de este momento, Nice no conoce fronteras. Navegamos hacia la conquista de más y mejores retos. 2000. El nuevo milenio no solo abre horizontes infinitos, también nos confirma realidades contundentes. Nice se ha convertido en la empresa líder en crecimiento y ventas en México y en una de las primeras del mundo entero. Nada de lo que había pasado en la historia de Nice nos había preparado para lo que habría de suceder este año. Para octubre, superamos los 120.000 distribuidores. Se inauguraron los centros de distribución de Veracruz, Villahermosa, San Luis Potosí y Cuernavaca. Se realizan 3 sesiones de la Escuela de Millonarios. Se crea un catálogo adicional para duplicar las oportunidades. La Fundación Nice se convierte en benefactor de la Villa de los Niños y estuvimos presentes en el certamen Nuestra Belleza Jalisco, entre muchos otros acontecimientos. Celebramos en la Ciudad de México el tercer aniversario. La gente llega de todos los rincones del país. Más de 3.000 distribuidores se dan cita en la Junta de Trabajo en el Teatro Metropolitan. Aquí se entregan premios de productividad por ventas al menudeo. El magno evento del tercer aniversario no tiene límites. Más de 12.000 distribuidores asisten al Palacio de los Deportes. Aquí se lanza el catálogo Nice Colección Milenio, una exquisita selección de joyería que se traduce en un éxito rotundo. Y para cerrar este gran evento, un artista de fama internacional, Juan Gabriel. El vertiginoso crecimiento y la demanda nos obliga a reforzar la producción. El personal de la planta redobla esfuerzos, no hay descanso. El compromiso es abastecer a los más de 120.000 distribuidores, quienes, impulsados por la magnífica selección de productos, rompen todos sus récords de ventas. Ahora, todo México habla de Nice.